salvadoreño Kevin Santamaría, que la va a poner en movimiento. Lo hace cerrado, sorprende a Paredes, que regresa bien. Recuesta el guardameta, se vio sorprendido el capitán. Hay un problema ahí con Carlos Humberto Ruiz. Cuando trataba de tomar la pelota JJ Paredes, pues bueno, el pescado viene al cierre. Resbala y ahí está el Moyo Contreras. Recuesta bien para que venga ahora el apoyo de Jan Jonathan Márquez. Tocó Kendall Herrarte, Castrillo sale largo. Va a buscar el panameño dentro del área. Aquí está el Pana Blanco, no hay fuera de juego. La tiene nuevamente el Tigre Herrera, topó en el área. Media vuelta el remate. Iniciando el partido, 4:30, apareció el Pana, no había fuera de juego, no había fuera de juego, no había fuera de juego, lo aguanta y después la toma, aquí me queda la duda, el Pana toca hacia atrás y luego viene el remate del Tino Herrera, la pelota desviada en el camino y se va al fondo, no puede Morandi, 1-0. Sobre Kevin Santamaría, la tiene Carlos Figueroa, balón en profundidad, salió Morandi, viene el segundo, el remate, se pierde desviado. Agónicamente a un lado del vertical derecho, la gente crema listaba la garganta. Llegó Blackburn con ventaja, ganó en velocidad. Se quedó el fondo de Municipal, tuvo que salir ahí Santiago Morandi. ¿Dónde pasó eso? Uy, pero esto era agresión. Cuando viene Comunicaciones, remate del Tingo. Aquí está el Moyo que jugaba, borde externo, llegó el Team. Ahora Márquez, la barrida. Jugada de riesgo, la tiene muy practicada Municipal. Santamaría a buscar en el área, salió Paredes entre los puños. Con mención honorífica, lo de Cayorda en esta primera parte. Él y solo él ha peleado contra todo Comunicaciones y viene Ruiz. Como Jorge Aparicio a campo abierto va a recibir Carlos Fernando Figueroa. Aquí está Comunicaciones, ahora se encuentra la profundidad de arriba, le tiene Cayorda, remate. Se la perdió el Peto Cayorda, dentro del área, se dio la media vuelta arriba del travesaño. A ver, en esta viene Municipal, el remate que cerca estuvo Juan José Paredes. Seguro va a ser un remate buscando sorprender a JJ Paredes. Ya no está Carlos Ruiz, que era el dueño de esas jugadas. Finalmente Santamaría, travesaño, el cabezazo, ¡gol! Está con la tajada de la tarde, luego cayó el Team Herrera, se quedó tendido en el área, cabezazo, ¡otra vez! Smiley, recuento de celebración para Comunicaciones y al final se da el pentacampeonato. Inicia acá en el estadio y luego se trasladan, bueno, conforme se vaya dando el tiempo, hacia el obelisco será la celebración. Salió Paredes, se termina el partido. Comunicaciones está siendo pentacampeón. No le alcanzó a Municipal, falta sobre Márquez. Esto es todo, me parece. Comunicaciones pentacampeón, Comunicaciones pentacampeón, el crema es penta, el algo es penta.